Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal, agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más FIC en el futuro. El mundo mágico de Hogwarts capítulo 101, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros están activados si decides apoyarme, link del discord del canal y FIC en la descripción, ver a Ron echando espuma por la boca, como si tuviera rabia. Harry pensó que era el encanto de las palabras de hin lo que le dio a Ron 4396 de daño, más 443 golpes críticos. Y la defensa de Ron solo es humilde a 58. Como resultado, casi pateó las piernas, se cubrió con un paño blanco, sopló la suona y toda la escuela vino a comer. Pero, por supuesto, eso es imposible, Ron solo fue envenenado, nada que ver con Hindley. Es un veneno incoloro e inodoro que ha pasado su vida útil. Entonces, la pregunta es, ¿el veneno vencido está vencido o el veneno se agrega al veneno? De todos modos, no hay posibilidad de verificarlo. Hay tres maestros de pociones en la escena, así que no puedo ver si Ron puede sobrevivir. Así que Ron tuvo suerte, aunque estaba envenenado, ya fuera William, Slugor no Snape, cualquiera de ellos sería suficiente para salvarlo. Los dos últimos podrían ser tomados por sorpresa, pero William no, ya que Malfoy apareció, sabía que la otra parte quería envenenar. Ambas partes han mantenido suficiente entendimiento tácito. Es solo que Ron no esperaba que fuera el desafortunado. Después de que Ron fue rescatado, fue trasladado de inmediato al hospital de la escuela para que Madame Ponfrey lo examinara continuamente. Y la fiesta terminó en shock. Mucha gente pensó que este era el veneno de los internos presentes, y los iban a tomar a todos en una sola olla. Efectivamente, el enemigo está en el templo de Onen. Entonces la pregunta es: ¿quién es este enemigo? El elfo doméstico es éxtasis, solo un chivo expiatorio, y el asesino es otra persona. Slugorn no sabía que los magos que invitó eran todo lo que creía. Pero es difícil de decir, es imposible decir quién ha sido golpeado con la maldición Imperius en estos días. Entonces, Slugorn ya no se atrevía a hacer una fiesta, su vida estaba en juego esta ola es una buena noticia para william que no soporta el acoso harry mostró su agudeza como siempre o mejor dicho indeciso pequeño malfoy draco está a punto de convertirse en una nueva generación de reyes de la marihuana no importa a los ojos de harry todo es culpa de malfoy bueno lo hizo pero harry no tenía pruebas así que abandonó temporalmente su investigación sobre snape y su madre lily y comenzó a acechar a malfoy lástima que no tuvo la oportunidad en absoluto porque no era solo Harry quien buscaba a Malfoy recientemente, era el profesor Snape. Los magos jóvenes a menudo pueden ver que Snape busca con frecuencia a Malfoy y lo llama tutoría. Como la tierra más fértil para los rumores se extendió en pocos días. Después de que Malfoy fue encarcelado, Snape quería engendrar a Draco y ser su padre. En el crepúsculo Dumbledore y Snape vagaron juntos por los desiertos terrenos del castillo. Había pequeñas piedras de granizo susurrando en el cielo, pero ninguno de ellos usó magia para bloquearlas, sino que dejó que las partículas golpearan sus cuerpos. A Dumbledore pareció gustarle la sensación, y alcanzó la piedra de granizo, tan feliz como un niño. Snape, por su parte, estaba tan preocupado que no se dio cuenta de su cabello, que ya estaba blanco. Desde la distancia, se parece más a dos ancianos caminando. La nieve revoloteaba y el viento del norte aullaba, pero ninguno de los dos hacía demasiado frío. Dungledore, que se estaba haciendo mayor, vestía ropa gruesa y calcetines de lana que Annie le había tejido en los pies. Muy cálido. A pesar de que Snape solo vestía una fina túnica negra, como si estuviera presumiendo, en realidad estaba secretamente en ropa interior, usando la insignia de calentamiento de la tienda Akali que William le había dado. Por supuesto, definitivamente no dirá nada al mundo exterior, y aún mantiene un alto grado de frialdad. Es que él, que ha estado fumando por encima de su cabeza, expuso todo esto. Por supuesto que Dumbledore no tomaría la iniciativa de exponer a este hombre arrogante, susurró. ¿Cómo, ese chico, Severus? Muy bien, Draco es muy talentoso en oclumancia, al menos mucho más inteligente que Potter, dijo Snape con frialdad. Pero no tienes miedo de que lo use contra nosotros después de que lo sepa. Snape estaba preocupado de que Draco también actuara como agente doble. En la superficie, estaba llevando a cabo las tareas de Voldemort, fingiendo someterse a ellas a sus espaldas, pero en realidad seguía trabajando para Voldemort. Misión imposible, misión imposible. Como agente doble snap, es el antepasado de este negocio y, naturalmente, nadie confía mucho en él. No te preocupes, William persuadirá al chico tumbledore sonrió. Draco tiene un profundo afecto por su padre, no es malo por naturaleza, solo sigue enseñándole oclumancia. Esto también cuenta como cumplir tu voto con Narcisa. Durante las vacaciones de verano, Narcisa una vez encontró a Snape e hizo un juramento inquebrantable con él. Pídele a Snape que ayude a Draco. Snape ahora le estaba enseñando oclumancia a Draco, lo cual era del interés de William, pero en la superficie, también estaba completando su acuerdo con Narcisa. ¿Viniste a mí? ¿No solo querías hablar de esto? Preguntó Dumbledore. Snape se quedó en silencio por un largo tiempo, y finalmente dijo: Potter pudo haber descubierto mi relación con Lily. Le contó a Dumbledore sobre la fiesta. El anciano suspiró y dijo: "Ignoré a Horace, no hay nada que pueda hacer. Tú y Lily son amigos. Con este tipo de relación quedarán rastros y es imposible no tener información privilegiada. Harry lo descubrirá tarde o temprano". El rostro de Snape estaba pesado y dijo enojado: "Definitivamente regresará y le preguntará a Penny". Aunque a Snape no le agradaba la hermana de Lily, y los dos incluso tenían una mala relación, ella ciertamente lo recordaba. Ayúdame a escribir una carta de advertencia a Penny, o enmendar su memoria. Con el debido respeto, Severus Tumbledores se detuvo y suspiró. Solo te estás engañando a ti mismo, como dijiste, Harry ya sabía sobre tu relación con Lily. Regresó solo para confirmar, y fue inútil que Penny se olvidara de todo. Es inútil insistió Snape, una vez le rogué al señor Oscuro que perdonara la muerte de Lily. Solo sabía que yo quería tener a Lily, pero no sabía que estábamos juntos y teníamos una relación profunda. Si supiera estos detalles, definitivamente sospecharía de mí y no confiaría tanto en mí. Y Potter le pidió a Penny que el señor Oscuro pudiera conectarse directamente con su mente. No, Voldemort tiene miedo de esa conexión dijo Dumbledore a la división del Ministerio de Misterios Fue emboscada por William no hace mucho, y ya tenía miedo de ser engañado nuevamente Además, si quisiera entrar en la mente de Harry, experimentaría un dolor como nunca antes No está tratando de meterse en la mente de Harry, estoy seguro No entiendo Snape negó con la cabeza el alma de Voldemort está incompleta, no puede acercarse al alma de Harry, es como la lengua pegada al acero helado, la carne tocando el fuego, explicó Dumbledore. Voldemort obtuvo la sangre de Harry y, de hecho, podía tocarlo físicamente. Pero el alma rota todavía no es buena, no puede apegarse a Harry y no puede espiar su mente. Esta es también la razón por la que Harry no aprendió plumancia, y Dumbledore aún le aseguró el Horrocrux. El miedo a que Voldemort se enterara era solo una excusa. La verdadera razón de Snape fue dejar que Harry descubriera su relación con Lily. Por lo tanto, la explicación de Dumbledore no pudo convencer a Snape, este grito. Me prometiste en ese entonces, me juraste. Sí, te lo prometí, Severus suspiró Dumbledore, mirando el rostro agitado y dolorido de Snape. Juré nunca decir lo mejor de ti, especialmente no a Harry. No tengo los labios apretados, pero esto es lo que descubrió por su cuenta. No podemos detener lo que viene, y no podemos dominar todo, ¿verdad? Dumbledore se detuvo un poco, miró al hombre de mediana edad frente a él y dijo lentamente. Además, ¿y si Harry lo supiera? Nunca sentí que el pasado entre tú y Lily fuera algo indescriptible. Deberíamos recordar lo que pasó. Bueno, malo, ¿quién está vivo? ¿Quién se fue? Snape parecía querer congelarse en una escultura de nieve con nieve. Dumbledore miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando cerca, excepto ellos dos. Severus, tengo una cosa más para ti. Snape se giró para mirar a Dumbledore, sus ojos brillaban. Luz de ira. ¿Qué es lo que puede provocar a otros con una sola frase? Dumbledore es un ejemplo típico. Snape estaba tan enojado que apenas podía respirar, dijo enojado. Ni siquiera quieres ayudarme, pero aún esperas que yo te ayude. Le pidió a Dumbledore que le escribiera una carta a Penny, el director se negó y encontró muchas excusas. Simplemente lo rechazó y acudió a él en busca de ayuda. ¿Eres un hombre? Con la ira brillando en el delgado rostro de Snape, dijo en voz alta. Dumbledore, ¿crees que debo ayudarte? No quiero trabajar más para ti. Juraste servirme, Severus, ¿recuerdas? La voz de Dumbledore se convirtió en vicisitudes y agotamiento. ¿Tienes el corazón para rechazar a un anciano como este? Punto, punto punto. Snape miró a Dumbledore como si tratara de llamarlo desvergonzado. Ahora, Severus, por favor escucha atentamente. Dumbledore contuvo su sonrisa, dijo seriamente. En algún momento, Voldemort puede temer por la vida de su serpiente. ¿Esa runa? Snape pareció sorprendido. No está mal Dumbledore entrecerró los ojos y miró fijamente a Snape. Si en algún momento Voldemort ya no envía a esa serpiente a cumplir sus órdenes, sino que la deja esconderse, o se la deja a uno de ustedes para que la cuide. Snape contuvo la respiración. Necesito que mates a esa serpiente, susurró Dumbledore. ¿Por qué? ¿Es tan importante? Se preguntó Snape. Voldemort siempre ha tenido un extraordinario deseo de controlar a esta serpiente, y Snape lo sabía, pero esa serpiente no es tan especial. Snape había escuchado a Colagusano decir que lo atrapó en los bosques de Albania. En el camino, también me encontré con William y Hermione, y Voldemort, quien prendió fuego y casi quema el bosque albanés. No puedo decirte por qué ahora Dumbledore negó con la cabeza. No confías en mí. La ira de Snape se elevó de nuevo, lo odiaba, y Dumbledore le dio tareas sin decir por qué. No es una cuestión de confianza o desconfianza, Severus los ojos azules de Dumbledore parpadearon. Te lo dije antes, no puedo poner todos mis secretos en una canasta, especialmente una cesta que cuelga del brazo de Voldemort durante mucho tiempo. Entonces no me des la tarea. Snape resopló con frialdad, enséñaselo a cualquiera, como a tu idiota de mayor confianza. Solo tú, cuando Voldemort siente algo, solo tú tienes la oportunidad de acercarte a la serpiente. Dumbledore palmeó a Snape en el hombro y suavemente le quitó los copos de nieve. Te diré la razón en un momento crítico y entonces sabrás. El tono de Dumbledore aumentó. Es porque confío completamente en ti que te dejo hacer esto. Snape guardó silencio y pareció vacilar Dumbledore suspiró, sacó una carta de su bolsillo y se la entregó Esta es la carta que William encontró cuando Kreacher estaba limpiando la antigua casa de Black Ahora te toca a ti Snape tomó la carta, miró la letra familiar y las lágrimas Brotaron instantáneamente de la punta de su nariz aguileña Ese fue el año en que Lily le escribió a Sirius Black Presentándole a Harry, que tenía solo un año Y mencionando a Batilda, la historiadora de la magia ella introdujo mucho del pasado de Dumbledore. A Snape no le importaba el contenido, toda su atención estaba enfocada en la letra familiar. Desde que rompieron con Lily, los dos nunca se han comunicado, ya sea por lenguaje o por escrito. Snape solo tenía la letra de Lily antes de los 16 años, y nunca intervino en su vida después de los 16. Ahora, mirando cada letra, Snape parecía ver esa cara amable y sonriente. Su mano se había movido a través de este pergamino, infundiendo tinta en las letras. Finalmente, Snape metió cuidadosamente la página, con la firma de Lily y las palabras amor ilimitado, en la túnica para evitar que se mojara con la lluvia y la nieve. Dumbledore también se giró y caminó hacia la ventisca. Con esto, Snape definitivamente asumirá la tarea. Dumbledore recordó lo que Lily escribió en la carta. Es difícil creer que Dumbledore y Heger Grindelwald fueran amigos. Dumbledore miró la pesada nieve y no pudo evitar pensar. ¿Cuándo volverá Gellert? Antes de Navidad, el equipo de kiditch de Ravenclaw había ganado tres partidos seguidos. William estuvo remando todo el camino, pero aún así ganó fácilmente. No es que sean demasiado fuertes, es que el oponente es demasiado débil. Los flepuz son un grupo de recién llegados e inexpertos. Al comienzo de la temporada, pudo confiar en la cría de tejón recién nacida para no tener miedo a las águilas y competir con Ravenclaw. Después de algunos juegos, el grupo golpeó la pared de novatos y comenzó a revelar su verdadera forma, volviendo a convertirse en un tejón vegetal. La profesora Sprout mostró el soy un tejón para ser un campeón durante la mayor parte del semestre, que también se. Ya convertido en lo que todos decían el lobo viaja mil millas para comer carne el tejón viaja mil millas para comer volando en resumen se puede esperar el futuro aunque este futuro puede ser el próximo siglo el equipo de kidits de Slytherin también tira de la entrepierna draco pasa sus días aprendiendo oclumancia y durante los juegos está aturdido en su escoba Está totalmente bien decir que es para enviar puntos al bebé, incluso el grupo de tejones tontos de Utflepuz puede estar sobre ellos, aumentando su confianza en sí mismos, como un dios de la guerra. Y Gryffindor, la fuerza individual es muy fuerte, pero el equipo está a punto de desmoronarse. Dean y jim ni mostraron su afecto por nada, lo que afectó seriamente el estado de ánimo de Harry y le dio ganas de echar a Dean. Y Stan Klagen, que es el tipo que está atrayendo pandillas al equipo, formando grupos pequeños. Trató de tomar a Harry como capitán. Pero Harry no podía hacerle nada, al menos no despedirlo. Después de todo, no podía encontrar un mejor portero ahora. En una frase, puedes irte, vivamos juntos. Pero Harry realmente quería irse, incluso con el periodo de reflexión del divorcio. Solo esperó a que Ron fuera dado de alta del hospital, para poder encontrar una excusa para echar a Clangen y luego ayudar con éxito a Ron a convertirse en el palacio principal y convertirse en portero. Harry tuvo una buena idea, pero fue una pena que Ron lo abandonara y comenzara a encontrar a su verdadero amor. O, oh, debido a la estimulación de Hindley, Ron comenzó a dejarse llevar. Él y la vender se enamoraron solo. Hay una forma de que los dos se enamoren. Eso es besar. No fue un beso, en palabras de Hindi, fue más como un mordisco. Las ocasiones también son muy casuales, como en la cama del hospital, en el aula, en el baño, en el campo, en la escoba, en los juncos. En resumen, en el país insular.avi, los lugares que se pueden usar para aprender los usan los dos para besarse. Ari estaba perplejo. Miró a su alrededor y descubrió que el bueno fue robado por la vender Limit. Ahora, solo él está soltero, como su padrino, Sirius. Se acerca la Navidad. El tiempo también está empeorando. Durante varios días seguidos, la nieve era tan pesada como una estera, girando y bailando fuera de la ventana, el granizo era como el hierro golpeando la ventana de alguien. En la sala común y el auditorio, los fuegos ardían brillantemente, pero los pasillos llenos de corrientes de aire todavía estaban penetrantemente fríos. En años anteriores, una gran cantidad de estudiantes se habían reunido fuera del castillo para tener una pelea de bolas de nieve. Este año, me he quedado en la casa sinceramente. Un granizo del tamaño de un saco de arena, ¿quién se atreve a salir? Solo a grid. Como el segundo trabajador modelo en Hogwarts, estuvo solo temprano, arrastrando el cedro al auditorio y luego, vistiéndolo como un árbol de Navidad. ¿Por qué se le llama el segundo modelo de trabajador? El primero debe ser el profesor Vince. Después de trabajar para la salud escolar durante 100 años, murió y se convirtió en un fantasma. No se salvó y siguió trabajando. Dio tanto a Hogwarts. Agrid abandonó la escuela en el tercer grado y se vio obligado a convertirse en un niño trabajador. Trabajó durante 50 años y tuvo tres trabajos en la escuela. El segundo trabajador modelo es bien merecido. Entonces, Hogwarts es realmente un lugar pecaminoso. Rodeado de bosques prohibidos, el entorno de vida es duro. La ubicación geográfica es remota, solo hay un pequeño pueblo cerca, a media hora en automóvil. Cada año, los profesores mueren y ocurren accidentes durante las vacaciones. La escuela incluso exprimió fantasmas, esclavizó a elfos domésticos en gran número y usó trabajo infantil ilegalmente, como William. La vieja sociedad de la magia malvada, Hogwarts, es comparable a Gotham City, Los Santos y Night City. Entonces surge la pregunta, si hay una cuota transversal, solo se pueden seleccionar estos cuatro lugares. Y la cuota limitada de Hogwarts sigue siendo un profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿A quién debo elegir? Esta pregunta de opción múltiple es probablemente tan escandalosa como Snape y el hombre misterioso cayeron al agua al mismo tiempo, debes salvar a alguien, a quien elegirás salvar. Sin embargo, según estadísticas recientes, el 58% de los estudiantes están dispuestos a salvar primero al hombre misterioso. Esto tiene mucho que ver con la popularidad de Snape y, lo que es más importante, el nuevo libro de Rita está a punto de publicarse recientemente. Desde entonces, ha participado en entrevistas en línea todos los meses y ha publicado algunos clips biográficos. El contenido más reciente ha sido escrito: Bog planea sorber a Ridley, la anciana rica de Tom. En resumen, es la versión masculina de la historia de Pan El pequeño y guapo Tom entró en la tienda Working Bog después de graduarse, y un día, cuando estaba empacando, su varita se cayó y golpeó a la anciana rica Exhiba Smith en la cabeza. La anciana rica vio a Tom, y bajo el hechizo de Bog, lo recogió. Al final, Tom y Bog conspiraron para hacer una fortuna, y un cuenco de poción envenenó a Exhiba Smith hasta la muerte. Tan pronto como salió este informe, Bob se escapó con el tren durante la noche. Realmente quería follar a Rita. Cuando presentó a la mujer rica al señor oscuro y cuando conspiró con la propiedad de otras personas, ¿quieres enfrentarte? Viajó por todas partes, confiando en su vista y habilidad para comer. Para calumniarlo así, en el círculo del mercado de pulgas de artículos de magia negra, no puede levantar la cabeza. Miracle ha estado en llamas últimamente, y las colegialas han acudido a ella para aprender sobre el Señor Oscuro. La habilidad para contar historias territa es de primera categoría, y le da un juego completo al estilo de escritura de la autora para dar forma al joven Tom en una imagen hermosa y hermosa. En resumen, es correcto escribir de acuerdo con la plantilla de William. Esto hizo que muchos fanáticos de Tom aparecieran repentinamente en Hogwarts. Estas alumnas con mentalidad amorosa todavía escriben en secreto sobre viajes en el tiempo y hablan sobre el amor con el joven Tom. Con el personaje de Tom es muy probable que mate a su hermana para testificar, por lo que debería ser suficiente para hacerlo todo, ¿no? ¿Por qué no conviertes a mi hermana Lily Voldemort en CP? Los repetidos informes de Rita sin duda causaron gran sensación. El libro, que fue nombrado la mejor biografía del siglo XX por el diario El Profeta incluso antes de que saliera a la venta, provocó un frenesí de pedidos anticipados. Todos estaban esperando, y el día de Navidad era la primera vez que lo compraban. Pero dentro de los mortífagos, era un secreto. Todos saben que este libro existe, pero no parecen saberlo. De todos modos, tienen un buen corazón y son herméticos. Parecía que mientras no lo dijeran, el Señor Oscuro no lo sabría. Pero Voldemort no era un hombre de las cavernas, leía periódicos, navegaba ocasionalmente y se mantenía al tanto de los acontecimientos actuales. Cuando era joven, cuando aún era inmaduro, incluso estaba ocioso y abría una trompeta. En esos diarios se publicaron algunos comentarios sanguinarios en un intento de exportar cultura. Por supuesto, aunque toca la trompeta, este comportamiento de Durante es más frecuente. Todos fueron rechazados para su publicación con comentarios reaccionarios, héroes de guerra insultantes, dumbledore, y tendencias antisociales. Por lo tanto, comenzó directamente después y no lo haría si pudiera. El año pasado, por ejemplo, vio a alguien en el New York Post escribir un artículo comparándolo con Grindelwald. Ese artículo lo consideraba inútil, muy lejos del señor oscuro original. Voldemort casi lleva su varita, se va a América y mata a ese hijo de puta, Tom Miau Miau. En ese momento, sentado en una silla, sostenía una copia del diario El Profeta y lo miraba con los ojos entrecerrados. Su rostro no tenía expresión, pero las venas azules de sus manos y sus ojos rojos mostraban que no estaba tan tranquilo e incluso extremadamente enojado. Odiaba la mención de su pasado, por lo que abandonó el nombre de Tom Ridley. Ahora bien, ¿alguien se anima a escribir su biografía? Esto está provocando al gran señor oscuro. Frente a él, también hay una mesa larga, y todos están en ambos lados. La puerta se abrió con un crujido y Snape empujó adentro. Después de acostumbrarse a la tenue luz, sus ojos fueron atraídos por una extraña escena sobre la larga mesa. Un hombre que parecía estar inconsciente colgaba la cabeza por encima de la mesa, como si estuviera colgando de una cuerda invisible, girando lentamente. Snape, dijo la voz aguda y clara de Voldemort. Date prisa y siéntate, te espero solo. Snape se apresuró a sentarse no muy lejos de Voldemort. ¿Cómo? Voldemort dejó caer el periódico. ¿Hay alguna posibilidad de empezar? Maestro, el Ministerio de Magia ha hecho los arreglos para una única conexión de Red Flu para que los estudiantes puedan irse a casa de forma rápida y segura, respondió Snape con humildad, inclinando la cabeza. Esta Navidad, Dumbledore dejó de usar el tren expreso y no debería haber ninguna posibilidad de hacerlo. Parece que nuestro ataque de agosto al tren expreso también les ha hecho empezar a temer. Sentado no muy lejos de Snape, un hombre regordete sonrió con aire de suficiencia. Varias personas en la mesa larga también se rieron. Pero Voldemort no se rió, sino que dijo con frialdad. Feliz, Pete. Si no recuerdo mal, no atrapaste a Slugorn en ese ataque. En cambio, fue bloqueado solo por Stark y perdió muchos cadáveres y trolls. Voldemort también estaba contaminado con el gusto de Snape, y dijo Jin y Yang de manera extraña. Tal vez moriremos menos esta vez, solo porque Dumbledore usó la Red Flu, así que ustedes, bastardos, no tienen posibilidad de morir. ¿Es Voldemort un líder calificado? Definitivamente no lo es. Un jefe calificado tiene una cara gruesa y un corazón oscuro en la superficie, emana un fuerte encanto de personalidad. También tengo que poder dibujar tortas, para que las personas de abajo puedan ver. Aunque yo soy el jefe y tú eres un trabajador, todos tenemos un futuro brillante. Solo de esta manera podemos engañar a todos, trabajar duro y dejar que el jefe realmente tenga un futuro brillante. La energía extraña del yin y el yang definitivamente no es buena, confiando en la muñeca aterradora, es aún más baja para penetrar en el centro de la tierra. Voldemort es un jefe tampoco calificado. Por supuesto, cuando era joven, era un líder bastante perfecto. Pero a medida que crecía, se volvía de mal humor y le gustaba involucrarse en la mentalidad de sus propios subordinados. Ha operado la marca mortífago desde cero durante más de medio siglo. En este momento, realmente puede describirlo en una oración. La gente está dispersa y el equipo no es fácil de liderar. ¿Hay alguna ayuda? Voldemort, de 70 años, definitivamente no se salvó. No fue su culpa. Fueron las secuelas de un alma dividida. La mayor parte del coeficiente intelectual se quedó en el fresco verano de los 16 años. Entonces, de vuelta a esta reunión, después de una ola de Jin y Yang, la adicción sádica de Voldemort se reencarnó. Como de costumbre, inició una ola de arrancar el corazón para desahogar su descontento con estos sirvientes. Mientras torturaba, también pensó, todo es desperdicio de hierro. Si tuviera un ayudante como Stark, seguiría siendo así de pasivo ahora. Voldemort, quien dio un paso atrás y se enojó cada vez más, de repente giró la cabeza para mirar a la mujer en la esquina de la mesa, Narcisa narcisa levantó la cabeza bajo la luz del fuego su rostro estaba cetrino y cetrino sus ojos estaban hundidos su expresión era melancólica y su voz era ronca bueno tu hijo draco volverás esta navidad él dijo narcisa con voz temblorosa draco respondió y no volverá esta vez no quieres verme entonces qué pasa con la tarea que le di su maestro está tratando de encontrar una manera de completarlo por lo que no volverá explicó narcisa tropezando Tal vez hayas escuchado rumores de que recientemente han sucedido muchas cosas en Hogwarts, y que un estudiante casi muere. Y la última vez, la fiesta de Slugorn. Sí, lo escuché. Los ojos de Voldemort estaban rojos, y miró a Snape por el rabillo del ojo, el hijo menor de los Weasley casi muere por envenenamiento. Pero está lejos de mi objetivo. Narcisa se mordió el labio, la sangre brotó sin saberlo. Maestro, lo instaré, habrá noticias que lo satisfarán pronto. Todos escucharon a los dos murmurar y hablar sobre el viejo Riddler, pero ninguno de ellos se atrevió a tener curiosidad, al menos no había expresión en sus rostros. Después de preguntar sobre la misión de Malfoy, Voldemort volvió a levantar la vista, mirando el cuerpo humano que giraba lentamente y continuó: Torpín, ¿has encontrado al viejo Bog? Maestro, se escapó de inmediato y no había nadie en la tienda, dijo Dolpín Roger rápidamente. Seguiré enviando gente. El señor oscuro agitó la mano y dijo con voz ronca. Conozco al viejo Bob, es un mago filisteo, astuto, pero muy cauteloso. Si era tan fácil de atrapar, no podría haber estado en Knoturnayay durante 70 años. No puedes atraparlo, pero no dirá tonterías con esa mujer, Rita Skeeter. Entonces, ¿has encontrado a esa mujer? La biografía actual de Rita tiene muchos toques, pero es más una tontería. Por ejemplo, el origen de Voldemort y el origen de sus padres son básicamente ciertos. Para otro ejemplo, de hecho fue él quien mató a Hepzibah Smith. Pero el propósito es tomar la copa de oro de Uflepuz y el colgante de Sliterin, en lugar de alguna propiedad de mujer rica. Además, Voldemort ha culpado al elfo doméstico de Hepzibah Smith y el Ministerio de Magia ha cerrado el caso. ¿Cómo supo Rita que él mató? ¿Realmente investigó algo o fue una teoría de conspiración deliberada? Voldemort se preocupa por todo esto. Por supuesto, lo más importante es que el señor oscuro no puede ser humillado. Por esta mujer, Rita, la castigará. Dolping Roll entró en pánico. Todavía no, maestro. Las fuentes dicen que está escondida en Francia. Al ver que el señor oscuro estaba a punto de levantar su varita, se apresuró a decir: Maestro, tengo buenas noticias en otros aspectos. Yo, superé todas las dificultades y el trabajo duro, finalmente encontré una editorial que publicaría esa biografía de Rita. Eso es sorprendente, dijo Voldemort con interés mientras bajaba su varita. Ni siquiera me atrevo a publicar El Profeta. Tengo curiosidad por saber quién es tan audaz. Xenófilo lo Cuando salió este nombre, muchas personas susurraron entre sí, como si hubieran oído hablar de él. Voldemort apoyó la barbilla, pensando quién era este hombre. Guay, se acordó. Son estos años los que no ha escatimado esfuerzos para dar a conocer a las personas que no están muertas, también dijo en el quisquilloso. El hombre misterioso se escondió en el continente antártico y estableció una base. Buen chico, ¿este tipo es realmente capaz, o solo está diciendo tonterías? Maestro, podemos asaltar su casa, dijo Dolpine Roye, quien parecía decidida a recibir algunos cumplidos. Llevamos mucho tiempo mirando su casa, vive en el pueblo de Autry, San Cachipol. Esta Navidad, volverá. Porque su hija, la que se llama Luna, volverá de la escuela. Muy bien, dijo Voldemort, asintiendo, quiero ver a ese hombre esta Navidad. Tan pronto como terminó de hablar, hubo un repentino gemido de dolor, que se prolongó durante mucho tiempo y fue extremadamente miserable. Muchas personas alrededor de la mesa levantaron la cabeza y miraron al hombre que flotaba en el aire. ¿Reconoces a nuestro invitado? Preguntó Voldemort en voz baja. Todos los mortífagos miraron al cautivo como si tuvieran permiso para mostrar su curiosidad. Esta es Betty Bright White, una reportera del Daily Prophet que recientemente hizo una entrevista en línea con Rita. Voldemort miró los rostros nerviosos de sus seguidores y continuó: "Dije, el Señor Oscuro no puede ser humillado y aquellos que se atrevan a faltarle el respeto deben pagar el precio." Voldemort siseó de repente, el sonido cada vez más fuerte. Uno o dos magos no pudieron evitar temblar, solo para escuchar algo pesado arrastrándose por el suelo debajo de la mesa. Las runas se asomaron y subieron lentamente a la silla de Voldemort. Subió más y más alto, como si nunca terminara, y se puso sobre los hombros de Voldemort. Abada Kedabra. Una luz verde iluminó cada rincón de la habitación con un golpe, el hombre cayó sobre la mesa sin la menor lucha, haciendo que la mesa temblara y crujiera. Varios mortífagos se encogieron en sus sillas horrorizados. Vamos a comer, dijo Voldemort en voz baja, y la serpiente se deslizó de sus hombros, y se arrastró lentamente hacia la mesa de madera lisa. Se puso de pie, miró a estos sirvientes y dijo con frialdad, recuerdo la cabaña de Stark, también en el pueblo de Autri-San-Catchipole. Coge a Lovegod en cuanto a su hija Luna, córtale la cabeza y déjala en la puerta de su choza. Espero que esta Navidad, la muerte de su compañero de clase le dé una sorpresa. Es mi regalo de Navidad para William. Mañana de Navidad. William se despertó inesperadamente. Alguien sostenía algo peludo y jugueteaba con su nariz. En primer lugar, excluya el té bobo que se despierta con hambre por la mañana y se apresura a comer. Porque huele a arena para gatos en la cola. Aún menos probable, Annie vino por la mañana para encontrar algo y encontró a Hermione en la cama una vez. La escena estuvo fuera de control por un tiempo. Desde entonces, Hermione ha lanzado una maldición sobre Anne, impidiéndole entrar en la habitación por medio paso. Así que, golpeó el cabello de Hermione otra vez. William se dio la vuelta suavemente, cambió de posición y siguió durmiendo. Pero el acoso continuó. William no abrió los ojos, tenía sueño y estaba cansado. Especialmente el ejercicio excesivo de anoche, el consumo es demasiado en este momento, el cuerpo parece estar vaciado. En resumen, no queda ni una gota. Pero no se puede decir claramente, después de todo, los hombres no pueden decir que no. William mantuvo su terquedad final. Hermione, no te metas conmigo, tengo fiebre y debilidad. Al escuchar las palabras de William, el hombre comenzó a intensificarse y cabalgó directamente sobre él. Oye, sigue siendo divertido, ¿no? La familia del propietario realmente no tiene comida pública para pagar. William hizo una sangría directamente en la colcha, como si quisiera usar estos métodos para protestar por el comportamiento extremo de Hermione de no pescar nada. Parece que es hora de enseñarle sobre DAS Capital. No es razonable que los capitalistas expriman la plusvalía aumentando las horas de trabajo y la intensidad del trabajo. Debemos cultivar una perspectiva científica sobre el desarrollo y aprender a desarrollarnos de manera sostenible. Después de todo, las aguas lúcidas y las montañas exuberantes son activos invaluables, y las montañas no siempre pueden ser suaves, y no queda ni una gota de agua después de exprimirlas. Una mano se metió en la cama y la presionó en la frente de William, como si le estuviera tomando la temperatura, para ver si realmente tenía fiebre. Espera, las manos son demasiado pequeñas, no Hermione. William se sobresaltó de repente, abrió los ojos rápidamente y descubrió que realmente no era ella. Es una pequeña loli de cabello plateado que se parece a hibiscus. Gabriel probó la temperatura de William con su mano y la presionó en su frente. Parecía desconcertada, no acalorada, no febril. Entonces, ¿por qué William realmente se ve falso, con círculos oscuros debajo de los ojos? Al ver que era Gabrielle, William perdió el sueño de repente. Estas vacaciones de Navidad, en lugar de quedarse en la escuela, llevó a Hermione y Anne a su casa en el pueblo de Autry-Sankatschpole. No son solo ellos tres para Navidad, sino que vendrán algunos amigos. Furon se unió a la Orden del Fénix y recientemente estuvo en una misión, por lo que vino directamente y trajo a Gabriel con ella. William recogió la almohada de Hermione y la puso debajo de su cabeza para estar más cómodo. No vio a Furon, así que preguntó con curiosidad. Gabriel, ¿dónde está tu hermana? La niña le puso los ojos en blanco a William, los dos no se habían visto en mucho tiempo, cuando se conocieron, solo le preguntarían a su hermana. Puso su trasero en la pierna de William y dijo enojada: Hermana, fui a Londres con Hermione y dije que iban a comprar comestibles. Los dos charlaron, como si fueran a ir de compras juntos. Entonces, ¿por qué no fuiste con uno? Mi hermana puede aguantar más de tres horas cada vez. Gabriel hizo un puchero, crié una husky, y una vez dio un paseo por la calle cuando iba de compras. Al final, la perra estaba tan resbaladiza que no podía caminar, y luego hubo una sombra psicológica, y nunca se atrevió a salir. No estaría feliz de ir con ellos. William estiró las manos y, en broma, estiró las mejillas redondas de la niña. Eso significa que todavía eres una niña pequeña y aún no has crecido. Para las mujeres, una vez que se activa la habilidad de comprar, el nivel de competencia aumentará automáticamente al nivel completo. Suelen caminar unos pasos y llorar cuando están cansados. Decirle unas pocas palabras y tener sed. Hacer una cosa y, al cabo de unos minutos, impacientarse. Y al ir de compras, todos estos problemas desaparecen mágicamente. Puedes caminar durante varias horas seguidas, regatear elocuentemente con el vendedor e incluso comparar precios sin impacientarte. Es tan increíble. Al final, también encontrará que comprar o no es lo segundo, la clave es comprar. Y Gabrielle, que no se ha convertido en mujer, no puede experimentar este tipo de diversión, por lo que, naturalmente, no es el ámbito de la discusión. Pero la niña no pudo oír esto, puso las manos en las caderas, levantó la barbilla y levantó el pecho con fuerza. No soy demasiado joven, tendré 11 años el próximo año y podré ir a la escuela. William sonrió, dobló los dedos y le dio unos golpecitos suaves en la frente. Luego se levantó, se vistió y se lavó. Después de lavarme, vi a Gabriel sentado en una habitación llena de regalos de Navidad, ayudándome a contar el número. La pequeña obviamente no había visto tantos regalos y estaba impactada. Pero después de mirar detenidamente durante un rato, Gabriel descubrió que la mayoría de ellos eran de todo tipo de chocolate. Al ver que Gabrielle era un poco codiciosa, William amenazó: Estos no se pueden comer. La chica que dio el regalo envenenó el chocolate. No hay nada de malo en esto, estas cosas están llenas de todos los años de poción de amor. Al mismo tiempo, si comes varios tipos de éxtasis y te enamoras de varias personas, realmente perderás la cabeza e incluso morirás. Entonces iba a mezclarlo y colarlo en el ejército de trolls y orcos de Voldemort. Estos cuerpos cetónicos, jóvenes y fuertes, carecen de un canal de ventilación. Esos mortífagos criados son una buena fuente de desahogo. Rita, como la espía número uno de Beedle, ya ha investigado la ubicación de estas legiones y está a punto de mezclarlas en la comida. Era el regalo de William Matón por Navidad y su septuagésimo cumpleaños. Con la ayuda de Gabriel, los dos encontraron rápidamente algunos regalos importantes. El empaque más hermoso fue en realidad el regalo de Rita. Le dio a William una copia de La vida y las mentiras del hombre misterioso. El libro saldrá a la venta esta noche y William es el primero en conseguirlo. Como dice el refrán, mientras la portada esté bien seleccionada, los caballeros son indispensables. La portada de la biografía, tomada de Voldemort. Rostro sin pelo, sin nariz, cuerpo de bebé, desnudo en un caldero. Esta es la escena de la noche de su resurrección. A juzgar solo por la imagen, se puede decir que es muy letal e insultante. William pasó algunas páginas e inmediatamente se sintió atraído por la historia de Tom. Ella Rita entrevistó a muchos fantasmas, muchos de los eventos pasados de Tom, William no lo sabía. Por ejemplo, el ex hombre más rico del mundo mágico anunció su divorcio con el argumento de que seguir manteniendo la relación matrimonial ha sido incapaz de seguir mejorando mutuamente. Pero según los secretos que Rita desenterró, antes de casarse, el hombre más rico le dijo a su esposa. Una semana libre todos los años para estar con su ex amante. Por supuesto, según el hombre más rico, simplemente se sentaron juntos y hablaron sobre la magia y la vida. Y este amante resultó ser Tom cuando era joven. Esta bestia es simplemente una pecadora. Según la rutina pasada, cuando sale este tipo de biografía, habrá comentarios de los medios. Pero hace unos días, el reportero que entrevistó a Rita desapareció y todos encontraron la marca tenebrosa en el techo de su casa. Desde entonces, nadie se ha atrevido a volver a comentar sobre el libro. Pero cuanto más lo hace, más muestra que el libro es real. De lo contrario, ¿por qué el señor Oscuro estaría tan desesperado por destruir? En otras palabras, leyenda es leyenda, y ahora esta es la certificación oficial del señor Oscuro. Los magos compran los más poderosos. Es que según el número actual de reservas, es muy superior a la primera tanda de ventas. Parece que Rita también está bien versada en la rutina del marketing del hambre. El regalo de Navidad de Sirius es un barco de magia negra en una botella de vino. La perla negra. Rompe la botella y el bote crecerá de tamaño, permitiéndole sumergirse en cualquier agua. En el torneo de los tres magos del año anterior, Durms llegó a Hogwarts en este tipo de barco. Es solo que a la mitad del bote con tereney golpeé el calamar y volqué. Pero esto no impide el alto precio de este barco mágico. Parece que Sirius ha caído, e incluso los fondos de Durmstrand reembolsan la compra de un regalo de Navidad para William. Pero a William le encanta. Dumbledore le dio a William un reloj de oro con 12 manecillas, pero sin números, y pequeñas estrellas a lo largo del borde de la esfera. 12 representa el zodíaco. Este es un horario en astrología, basado en posiciones planetarias, horas de salida y puesta del sol. Está registrado en el libro mágico La Llave de Salomón que Dios está a cargo de cada hora y tiene un nombre mágico. Este tipo de reloj es increíble, puede cronometrar y guiar en cualquier entorno sin ajustar la hora. William también ha sido codicioso durante mucho tiempo, y esta vez finalmente lo consiguió. William le dio a Dumbledore unas hojas serpentinas. Una varita de sliterin convertida en una hoja de madera de serpiente con poderosas propiedades curativas. El director es viejo, y debe haber muchos pequeños problemas con él. Beber esta cosa puede prolongar la vida. William tenía la intención de enviar hojas de Sauco a Dumbledore. Mientras estaba en el departamento de misterios, usó el poder del tiempo para restaurar la corona de Ravenclaw a su configuración de fábrica, con muchas hojas. Después de todo, este es el árbol mayor junto al río de la muerte y su valor debe ser muy alto. Por otra parte, la varita mayor en la mano de Dumbledore también es la varita mayor del dios de la muerte. No hay necesidad de dársela. Aberfort en realidad le dio a William un regalo de navidad y era un cupón para consumir en el a Bar. William no había estado en Oxia. Irá a Oxmea de ahora y tiene su propia tienda a Cali para instalarse, así que no hay necesidad de ir allí de nuevo. Después de todo, a Aberforth le gusta obligar a comprar y vender, obligar a William a comprar vino. Parece que sin su apoyo, Aberforth ha estado ganando muy poco dinero últimamente. Pero aquí viene la pregunta, solo obtienes 5 Nats cuando llenas 100 galeones, ¿a quién avergüenzas? El más extraño es el profesor Snape. En el pasado, le gustaba enviar la poción que inventó, tres gotas cada vez. A la espera de la parte superior para comprar, buena lana. Esta vez, fue realmente generoso y le envió a William una botella entera de agua de hadas. Esta poción es cara y tiene el efecto de embellecer e hidratar. Snape es tan generoso, debe tener algo que pedir, no tiene buenas intenciones. Efectivamente, también escribió una carta para pedirle ayuda a William: no dejes que Harry vaya a casa en Navidad, déjalo ir a la antigua casa de Black. Harry nunca fue a la casa de su tía durante las vacaciones de Navidad, pero este año sí lo hizo. William sabía por qué, y Harry debió haber querido preguntarle a su tía sobre la relación de Snape con su madre, Lily. Dumbledore rechazó la solicitud de Snape y acudió a William en busca de ayuda. Que William también debe haberse negado, no podía interferir en este asunto. Es más, también tenía curiosidad Sobre cómo se llevaría a Harry con Snape Si supiera la verdad Después de abrir los regalos William sacó a Gabriel de la habitación Hermione y Fleur aún no habían regresado Y las dos hermanas no sabían a dónde ir de compras En el sofá de terciopelo De la sala de estar del primer piso Un lobo largo blanco estaba acostado Viendo la televisión Bobotea, con cabeza de piña y bobosa Estaba acostado sobre el costado del lobo Durmiendo la siesta Después de que Mormón llegó a Inglaterra con un cuerpo de hombres lobo, el Ministerio de Magia dio un terreno para el asentamiento. Pero a ella no le gustaba quedarse allí y vino a la casa de William para navidad. Oye, Mormont, ¿cómo te sientes? Se acercó. Mormont levantó la cabeza y miró al hombre que parecía un maestro, sus ojos un poco confundidos. Mormont no tenía ningún temperamento atrevido en el campo de batalla, pero como un cachorro, frotó el brazo de William y soltó un gemido. Gabriel también se acercó, no particularmente asustado. Esas vacaciones de verano, fue el hombre lobo quien la salvó a ella y a Annie. Hoy no es luna llena, ¿por qué Mormont se convirtió en hombre lobo? preguntó la pequeña con curiosidad. Estoy haciendo un artículo de alquimia que el hombre lobo usa para bloquear la luz de la luna cuando la luna está llena, explicó William. El hombre lobo se convirtió en luna llena debido a la mutación causada por demasiada sustancia a la luz de la luna durante la luna llena. La poción de veneno de lobo solo puede hacer que el hombre lobo se vuelva cuerdo cuando la luna está llena, pero aún así se convertirá en un lobo. En el libro de alquimia de Nico hay elementos de alquimia que pueden proteger la luz de la luna. Después de que William lo hizo, dejó que Mormont lo sostuviera y le mostró el silmarillón. Pero aparentemente la producción fracasó. Pero por la noche, Mormont podrá volver a cambiar a su forma humana, y estará bien. Después de salir de la habitación, el exterior estaba cubierto de nieve espesa. Un pequeño río envolvía a la habitación. Bajo la tranquila pista de Gabrielle, William caminó por el largo terraplén en la orilla del río. Vio desde la distancia que Annie traía a Luna, y Grite, el gigante mestizo, y Firex, la chica caballo, a escondidas en cuclillas junto al río. Resultó que algunos de ellos estaban pescando la carpa criada por William con cañas de pescar, y siete u ocho regordetes ya estaban amontonados en el pequeño barril de madera. William se estrelló contra él y tosió deliberadamente desde la distancia. Annie inmediatamente volcó a el barril de madera y les pidió a todos que arrojaran la caña de pescar al lago y luego se preparó para huir. Annie corrió al frente, volvió a mirar a la luna y en secreto le hizo una mueca a su hermano. Pero estaba tan entusiasmada que resbaló y golpeó la nieve, incluso con luna rodando, de un super saiyan rubio a una bruja de pelo blanco. William, que estaba estupefacto, chasqueó los dedos y enganchó a los cuatro alborotadores boca abajo en el aire. William se dobló las mangas y miró hacia el cielo. Las vacaciones deben ser tan animadas, especialmente la última Navidad antes de su graduación. Después de un rato, de repente sintió un poco de frío, así que puso su mano en el cuello de Gabriel y lo cubrió, haciendo que la pequeña niña encogiera la cabeza. Oye, hermano, vamos. Dijo Annie con coquetería, tratando de superarlo. Cuando vuelvan Hermione y Furon, mira a tus dos hermanas. Cualquiera que esté dispuesta a dejarte ir, déjala ir. Dijo William sin girar la cabeza. Gabriel volvió la cabeza y dijo con un corazón asesino: Annie, por lo general, mi hermana tarda tres horas en ir de compras, pero ahora solo es una hora y media. William solo asustó a algunas personas y las dejó ir, pero todavía hay castigos, como ha acumulado la tarea de runas antiguas de un mes y aún no la ha cambiado. Tiene cinco calificaciones. El arreglo laboral en Hogwarts es extremadamente irrazonable. Hay tantos estudiantes, pero tan pocos maestros, y los salarios son tan bajos. En realidad es solo una persona actuando como siete personas. Los rastreadores del equipo de producción no se atreven a usarlo así. No sé a dónde se ha ido el dinero. Es como Sirius. La escuela le reembolsará por comprar un regalo de Navidad. William no se atrevió a decirlo o preguntar. Pero cuando el salario no es alto, no hay motivación para trabajar. La dilación es otro tipo de enfermedad, al igual que la codificación, es desagradable posponer las cosas de la mañana a la noche. La enfermedad terminal grabada en el ADN no tiene cura. De la misma manera, la antigua tarea de runas, cuando William la preparó, fue muy fácil, pero cuando la hizo bien, se retrasó todos los días. Retrasarlo hasta el fin de semana, hasta las vacaciones de Navidad, y cambiar una palabra para contarlo como un perdedor. Está bien ahora, déjalo todo en manos de Annie y los demás, y William será el encargado de la tienda, y no tiene que dar dinero, lo cual es bueno. Acostados en la mesa larga, todos se sentaron en fila. De acuerdo con la respuesta estándar dada por William, comenzó a escribir mucho. William bebió té tranquilamente, mientras disfrutaba de la nieve a través de la ventana. Algunos chicos no pudieron soportarlo después de permanecer en el estudio durante una hora, y todos encontraron una excusa para ir al baño. Solo Mormont había estado acostado sobre la alfombra a los pies de William, pero ya se había quedado dormido. William rúa la cola del lobo peludo por un rato, luego giró la cabeza para mirar al cielo. Hermione y Fleur estaban a punto de regresar. Efectivamente, unos minutos después, sus nombres aparecieron en un mapa. Al igual que Hogwarts, William usó el encantamiento de rastreo para crear un mapa del merodeador. El ámbito es todo el pueblo de Autry Sankachipol. Mientras se acerquen mortífagos, William se enterará con anticipación. Por lo tanto, su diablo es inexpugnable, fácil de defender y difícil de atacar, y los mortífagos no pueden entrar. Por supuesto, a William le hubiera encantado que entraran mortífagos, para poder comprobar si había agujeros en sus defensas. Según fuentes confiables, habrá un equipo especial navideño de mortífagos que asistirá al espectáculo esta noche. Pero eso también es cosa de la velada, y ahora lo importante es cocinar. Hermione y Furon compraron muchos ingredientes listos para mostrarles a todos sus talentos. No lo arruines, Hermione realmente no necesita demostrarlo. Ella ya ha demostrado ser el verdadero dios de la cocina. Obviamente centró todas sus habilidades en la capacidad académica y la memoria. Cuando se trata de cocinar, no puedo decir que no se me dan nada bien, solo puedo decir que, no se me dan nada bien. Afortunadamente, suelo comer comidas de Hogwarts, de lo contrario, a lo largo de los años, se estima que la altura de William se ha reducido a la de Harry. El arroz frito con huevo de Hermione es absolutamente increíble, está lleno de color, sabor y luz. Mira de cerca, oh. Buen chico, todavía luz marrón. William jura en nombre de su mejor amigo Tom Ridley: definitivamente no es el cabello, o Tom será atropellado y asesinado por un automóvil en la mañana. La cocina de Fleur es deliciosa, y William había comido su comida en un viaje a Francia hace unos años. Esa es una experiencia inolvidable. Hermione y Fleur comenzaron a procesar los ingredientes, mientras William jugaba a un lado. Pero aquí viene el problema. Si usa magia, se dice que no tiene sentido de participación y falta de respeto por los ingredientes. Si lo hace él mismo, se le regaña por ser torpe, lo que solo aumentará la confusión. Obviamente es una cocina para tres personas, pero William no merece ubicación. Al encontrar la oportunidad de ir al baño, William también se escabulló. Salí a dar un paseo por el patio y me enfadé de nuevo. Si las dos personas de la casa son tías, las pocas personas afuera son un grupo de cariñosas camperas acolchadas, de esas de algodón de corazón negro. El agua termal que atrajo finalmente hizo que el loto floreciera en el invierno. Algunas chicas los usaron como pequeños estanques de deseos y arrojaron galeones sobre la flor de loto, pero no tardaron en convertirse en un nido de avispas. Vio a William y lo arrastró a una pelea de bolas de nieve. Pero parece que han negociado y no están en el mismo equipo que William. El enemigo son cinco personas: una hermana menor, una pequeña vela criada como hermanastra, una chica loca y una giganta media raza que siempre quiere noquearse con un palo, y alguien que solo quiere acostarse. Y gana dinero fácilmente Orse Woman. Aunque William quería decir: No diré que eres malo, 5 a 1, solo por diversión. Pero sin magia, se está tirando un pero. William no tuvo más remedio que acudir al rescate, tirando de Hermione y Fleur, que estaban cocinando, para persuadirlas de formar un equipo de tres. Bajo el mando de William, aunque jugaron extremadamente bien organizados, el número no fue dominante. En especial Ygritte y Grite y Firex, un poderoso, sangriento, típico escudo de carne. William y Hermione tuvieron que seguir a Fleur, los franceses, y levantaron el saludo militar francés para expresar su rendición. Después de rendirse, Hermione y Fleur colocaron algunas bolas de nieve en el cuello de William y usaron su cuello tibio para cubrir sus manos frías, por lo que quedaron satisfechas. William sonrió y sacó cubos de nieve de su ropa, mientras sugería que todos fueran al patio trasero para sumergirse en las aguas termales. Luego, crepitantes, otras siete u ocho bolas de nieve. Al final, un grupo de chicas fue a las aguas termales con tranquilidad y solo William se sintió impulsado a construir un muñeco de nieve. Después de que se agotó la nieve en el patio, William no fue a la puerta a palear la nieve, sino que usó un hechizo para hacer nieve, para hacer copos de nieve continuamente. Construyó 30 muñecos de nieve, grandes y pequeños, y todo tipo de animales mágicos de una sola vez. Fue magnífico. Cuando terminó, puso las manos en las caderas, arrogante, y esperó a que las chicas salieran y lo alabaran por su habilidad. Pero el baño de una niña es un trabajo meticuloso, y si no se remoja durante una o dos horas, no saldrá. Tanto tiempo, no tiene ser. No necesitas que William entre y entregue agua. Por la noche, salieron algunos talentos, ya estaba oscuro y todos estaban cocinando en la cocina. Después de que terminó la suntuosa cena, una gran mesa se llenó de gente, una rara escena animada. También la casa estaba ricamente adornada con flores, y las balaustradas estaban cubiertas de acebo y oropel, y de los aleros colgaban ramilletes de muérdago. Después de la cena, Annie, Gabriela y Luna estaban afuera jugando a la rayuela, lanzando piedras constantemente. En el tocadiscos de la casa, y Dion cantó de su nuevo álbum Falling into You. Su canto salió contacto, fluyendo lentamente en la habitación. Furon pareció pensar que sonaba bien y canto. La voz de la vela tiene un efecto encantador. Hermione se quedó despierta hasta tarde anoche con William, más cansada que él. Se levantó más temprano en la mañana y en ese momento escuchó el canto de Fleur y cada vez tenía más sueño. Se sentó en el banco pequeño, con la cabeza apoyada en el regazo de William, ojos soñolientos. William extendió la mano y frotó su cabello con movimientos suaves, y la niña se durmió cada vez más. Dentro y fuera de la casa, se alternaban cantos y risas, y de vez en cuando se oía el ligero crujido de la chimenea, pero no era nada ruidoso, sino muy tranquilo. William acarició suavemente la cabeza de Hermione, con la mirada baja, observando el mapa que se avecinaba bajo la luz, y dijo en voz baja... Están aquí, el equipo de espectáculos navideños. Cimas de montañas desnudas. Solo había una casa extraña, como un cobertizo de palomas gigante, con una luna creciente colgando encima. Los tres magos vestidos de negro, como nubes oscuras, giraron y aparecieron en la puerta. El hombre más alto miró esta extraña casa con sospecha. Roel, ¿estás seguro de que estás en el lugar correcto? Puede vivir gente aquí. No es tan grande como tu casa. Me he estado quedando aquí por tanto tiempo, lo debe vivir aquí. Y, Roye escupió y dijo enojado: ¿Qué quieres decir con que no es tan grande como mi casa? Mi casa tiene 200 metros cuadrados de todos modos. Es increíble, dijo Murzeb en un tono extraño. Está a punto de alcanzar el área de mi baño. El área no es la clave, los antecedentes históricos lo son. Este es el hogar ancestral de la Ozi, con una historia de 500 años. Roy hace alarde de su familia y tiene una larga historia. Este es generalmente el caso de las familias de sangre pura caídas. Pregunte primero la genealogía cuando se reúna y eche un vistazo al color puro de la otra parte. Parece que cuanto más pura es la línea de sangre, mayor es el estatus. Luego, mantén la boca cerrada sobre la historia familiar y la gloria ancestral. Sin dinero, eso es lo único que queda por hacer. Esto también es normal. La familia de sangre pura no es toda gente rica como Malfoy, y apenas hay existencias suficientes como Weasley. La familia royle no es pobre, pero tampoco rica, por lo que le gusta especialmente hablar sobre la historia familiar. Entonces, después de divagar mucho, Murzeb escupió y dijo con desdén, la pobre proporción. ¿Qué dijiste? Roy estaba furioso. Sacó su varita y dijo, nuestra familia ha enviado a tres ministros, y una vez tuvo 17 tiendas en el callejón Diagón. ¿Hasta el punto de ser tan pobre como para deber usura a Gringotts. Se burló Murse. El rostro de Roger se sonrojó y dijo enojado: ¿Cómo supiste eso? Mursever le dirigió una mirada burlona. Está todo publicado en los periódicos, diciendo que los mortífagos tienen sus deudas, ¿quién no lo sabe ahora? Roger sonrió tímidamente. Este asunto tiene que empezar desde la noche de la resurrección del señor Oscuro. Al día siguiente, Roye fue a Gringotts a pedir prestado un usurero. Es optimista. El señor Oscuro está aquí y Gran Bretaña estará en paz. El señor Oscuro está aquí y el cielo está allí. No es cuestión de tiempo que los mortífagos conquisten Gran Bretaña, se apoderen de Gringotts y recauden impuestos hasta 2021. Ahora aprovecha para recoger la lana, primero debes a Gringotts, y luego no tendrás que devolverla. Inesperadamente, el Señor Oscuro no solo no ocupó el Reino Unido, sino que también se encogió en Stark varias veces y cayó en una situación tan pasiva. Los Goblins vuelven a ser neutrales, y ambos bandos luchan por esta fuerza, no la empujan a manos de fuerzas hostiles. Lunoer quería comer gratis, pero no se atrevió a pagar su deuda, por lo que tuvo que seguir arrastrándola. Ahora los Goblins están en los periódicos, y todos los mortífagos lo saben. Esta es la primera vez que veo a un mortífago que debe usura. La cara del Señor Oscuro ha sido desechada. Roger también se convirtió en el reír de los mortífagos. En cuanto a por qué Murceb expuso las cicatrices de Roger y no pudo llevarse bien con él... No era que Roger estuviera en una misión, pero en realidad le pidió al Señor Oscuro que le pidiera a Murceb que fuera su ayudante. Quien no sabe que la casa de Stark está cerca de aquí... ¿Qué misión tan peligrosa, no es cortejar a la muerte? ¿Es como ir a Hogwarts a provocar, no es esto mandar a Dumbledore a la puerta? Así que este tipo, rolle, es realmente estúpido. Después de todo, él es el producto de la endogamia de sangre pura. Entre los mortífagos, también se le dio el apodo de Viclever, que era tan famoso como War y Crabe. Antes de que comenzara la misión, los dos mortífagos tuvieron una pelea interna y el otro mago de mediana edad también estaba muy cansado. Está bien, no hables de eso, Rever actuó como un pacificador. Tenemos que encontrar un lugar, esto es aquí, atrapar rápidamente a Lobegod y marcharnos. Cuando llegó, le pidió a alguien una adivinación. Nochebuena, no es adecuado ir muy lejos, hay una gran cubierta siniestra. Siguiendo su línea de visión, Roger y Murset miraron hacia arriba y encontraron tres letreros pintados a mano clavados en la puerta del patio en ruinas. La primera pieza. Editor en jefe de El Quisquilloso. Lobegot. La segunda pieza. Por favor, elige un montón de muérdago tú mismo. Tercera pieza. Nunca toques la corona de Ravenclaw. Número de casa raro. Los tres lo ignoraron y entraron a la habitación sin preguntar, empujando la puerta y entrando a la habitación. El interior es más raro que el exterior, con una gran pared redonda, como estar dentro de un pimentero gigante. Todo está curvado para adaptarse a la pared, incluyendo la estufa, el fregadero y la alacena, todo pintado en vibrantes colores primarios con flores, insectos y pájaros. También hubo un sonido de bip bip, resultó ser una máquina de escribir, que estaba escribiendo rápida y automáticamente cuando nadie la estaba operando. Un entrecruzamiento de tubos de vidrio cuelga del techo de arriba. Después de que la máquina de escribir completaba cada copia de la vida y las mentiras del hombre misterioso, se doblaba automáticamente en un ratón y se arrastraba rápidamente a la mesa a través de la tubería correspondiente. Los dos ratones chocaron y comenzaron a pelear, haciéndose pedazos. Le iba y miró los libros y dijo con frialdad, tienen que quemarse. Sigue las órdenes del señor Oscuro. Toma a Lobegor, mata a su hija Luna y déjalo en la puerta de Stark. Aquí hay tres tareas. El tercero es obviamente difícil de implementar, pero los dos primeros aún se pueden hacer. Por supuesto, estas biografías también deben ser destruidas, y el propósito de este viaje es destruir el lanzamiento del nuevo libro Esta Navidad. Los otros dos también asintieron con la cabeza y prepararon un fuego para prender fuego a la casa. Los tres dijeron que estaba destruido, giraron la cabeza y escondieron en secreto una copia en sus túnicas, cuando los demás no estaban prestando atención. ¿Quién no siente curiosidad por el pasado del señor oscuro? Todos tenían curiosidad, incluidos los mortífagos, pero no dijeron nada. Varias personas comenzaron a buscar a Lobego y su hija. Roger pescó tranquilamente y, por cierto, consiguió algo de dinero extra. El llamado dinero extra es encontrar algo rico y venderlo. Es una pena para Voldemort que los mortífagos se involucren en esto. Trea descubrió rápidamente que en la mesa había una estatua que parecía tener algunos años. El gusto era una bruja hermosa pero de rostro severo. El casco que llevaba puesto era completamente extraño, con un par de auriculares curvos dorados que sobresalían de cada lado. Se insertaron un par de alas azules brillantes en el cinturón del aro sobre la cabeza, y se insertó un rábano rojo anaranjado en el otro aro en la frente. La estatua de Ravenclaw, debe haberla conocido, pero ¿qué era esa tiara? Miró atentamente la etiqueta y vio que decía: réplica de la corona de Ravenclaw. Los materiales se fabrican a partir de sifones de tábanos, aletas y plumas de aeronaves. El sifón de tábano acosador elimina cualquier área alrededor del cuidador que interfiere con él. Las alas pequeñas son propulsores de aura que pueden conducir a estados de pensamiento avanzados. La aeronave Lee es una planta que puede mejorar la capacidad de aceptar cosas anormales. Después de usarlo, puede lograr el efecto de la legendaria corona de Ravenclaw. Precioso, no toques. A la mierda, bebé. Roger todavía oía hablar de la legendaria corona de Ravenclaw. Aunque decía no tocar, royle se quitó el casco y se lo puso en la cabeza. Cuanto menos me dejas tocarlo, más quiero tocarlo. En el costado del casco, también hay un botón que dice Ravenclaw a Picharm. royle presionó ligeramente, con esperanza. Bip vip. La corriente directa fluyó del casco, entrecruzándose, y los arcos caóticos llenaron su cabeza en un instante. En un instante, parecía haberse convertido en el rey del trueno y el relámpago. Murzep salió de la habitación y vio a Roye tirado en el suelo retorciéndose. Es un mago de sangre pura y nunca ha visto cosas como fugas eléctricas en los electrodomésticos. Ve directamente a agarrar la mano de Luno Eri, por un momento él también se contrae. Cuando William entró en la casa de Luna, Rao era el que había experimentado muchas batallas y había visto mucho. Cuando vio la escena en la casa, se quedó atónito. ¿Qué está pasando? Tres mortífagos. Apilados juntos. Posición trasera. Contracción nerviosa. Punto, punto, punto. La poesía, cuando es algo bueno, es el beneficio de usar la puntuación. Y William también descubrió por qué no podía convertirse en un mortífago, y la razón detrás de esto fue conmovedora. Es solo porque no está cambiando lo suficiente como para ser incompatible con ellos. Solo la imagen poco ética de este momento, y mucho menos las criaturas basadas en silicio, ni siquiera los trisolaranos pueden hacerlo. Bueno, después de una cuidadosa observación, descubrí que fueron electrocutados. Una falsa alarma. Pero por alguna razón desconocida, William estaba un poco decepcionado, como si en su corazón este fuera el estándar para reclutar mortífagos. Voldemort, miau miau miau. Ejem, en resumen, esto definitivamente no es lo que hizo Lovegold. El papá de Luna no está en casa esta noche, ve a la fiesta. Ya está a la venta un nuevo libro de vida y mentiras del hombre misterioso. William obtuvo la información y sabía que los mortífagos vendrían a atacar, ¿por qué lo mantuvo en casa?, william no dijo la verdad solo dijo que el nuevo libro estaba a la venta y le pidió a su editor que fuera entrevistado el viejo lobego también es una persona decente y se conmueve en pocas palabras sin duda lo tiene y realmente fue a participar luna también le dijo en secreto a william que su padre había practicado autógrafos durante unos días y compró un nuevo conjunto de túnicas ni siquiera lo pensó. Si hubiera un evento de firmas, definitivamente sería atacado por los mortífagos. En esta ocasión, la biografía de Voldemort no ingresó a la tienda física offline, sino que fue todo reservado y entregado a domicilio. Así que la firma fue falsa y William solo quería engañar a Lovegold. Old Lovegold estaba lejos de este peligroso lugar, y Luna estaba escondida en la casa de William para que pudiera concentrarse en luchar contra la aniquilación. Así es, William confiará en un terreno favorable para atrapar tortugas en la urna y acabar con este grupo de mortífagos. Es solo que no esperaba que no hubiera hecho ningún esfuerzo, y el trío que vino a pisar el lugar ya se había caído. Al ver lo que estaba en la cabeza de Roger, William entendió al instante. Había visto esta supuesta imitación de la corona de Ravenclaw. Incluso ayudó a instalar el dispositivo DC en el interior. Hacer la corona de Ravenclaw es similar a la invención de la máquina de movimiento perpetuo en tres días y la prueba de la conjetura de Goldbach en 5 días. Lovegood es uno de los mejores y cree que restaura la corona de Ravenclaw uno a uno. También le pidió a William, el maestro alquimista, que lo ayudara a agregar algunos dispositivos pequeños. Los requisitos son relativamente simples: puede estimular el cerebro, concentrarse y deshacerse del mal hábito de la distracción. William de repente pensó en el truco de Arma King Thunder la terapia de descarga eléctrica de 100,000 voltios. Incluso si puedes dejar la adicción a internet, deja volar el cerebro del viejo Lovegor, no es fácil. William también fijó el voltaje a un voltaje seguro para los humanos, y nada saldría mal. No sé quién aumentó el voltaje, lo que provocó que el trío de mortífagos cayera al suelo. Se estima que lo le pidió al señor Wesley que lo modificara nuevamente. Wesley estaba más interesado en los electrodomésticos mugles. Afortunadamente, los mortífagos no están muertos y el plan de aniquilación total aún se puede llevar a cabo. William levantó su varita, apuntó a uno de ellos y dijo en voz baja: Fuera del cuerpo. Mulzep se tambaleó colina abajo, donde un grupo de mortífagos lo esperaba. Stark vive cerca, y capturar a Lobgood puede ser una dura batalla. Por lo tanto, Roger pidió una gran cantidad de ayudantes y Voldemort lo satisfizo. Esta vez, sin embargo, fue un ataque sorpresa. El ejército de dragones de fuego, los trolls y los semi no son adecuados para la batalla, y la mayoría de ellos son el ejército de vampiros que pueden esconderse por la noche. Después de que los hombres lobos se convirtieran en Jingwan, Voldemort tenía grandes esperanzas puestas en estas criaturas oscuras. Señor Murce, ¿dónde están Roger y Rappo? Se acercó el líder de los vampiros, Tyler Lockwood. Tiene cabello gris limpio y barba, dientes afilados y lápiz labial en las comisuras de la boca. También había un olor extraño en él, una mezcla de base espesa, sangre y perfume. Lobegot se escapó y los dos fueron tras ellos. Murseup resopló con disgusto. Lockwood sabía que la otra parte siempre despreciaba a las criaturas mágicas y pensaba que eran criaturas despreciables. No le importaba la actitud de Murse, pero sí le preocupaba ¿Cómo se escapó Lobegor? Todo es por culpa de ese idiota de rolle, dijo Murzep con frialdad. Este no es el momento de discutir esto, date prisa y agarra a Lobegor. Sabes cómo nos castigará el señor oscuro si la misión falla. Tilerlocuot se estremeció. Todavía estaba aterrorizado por el Señor Oscuro. Hizo un gesto con la mano e indicó a sus subordinados que lo siguieran. Dirigida por Murse, la multitud caminó hacia una colina. Al acercarse a una bifurcación, mirando el marcador de límites, Tiler Locuot se detuvo y se negó a avanzar. ¿Qué pasa? preguntó Murse, frunciendo el ceño. Es territorio de estar allá, no vayamos allí, es realmente peligroso. Lokuot parecía aterrorizado. Ha visto al hombre lobo Jingwan con sus propios ojos. Los medios y la fuerza despiadados del niño, y se acercó apresuradamente. Es imposible conseguir un buen trato. Al escuchar las palabras de Locuor, hubo una conmoción entre los mortífagos, obviamente, el nombre Stark también los hizo temblar. Mulseu lo consoló. No tengan miedo, según fuentes fidedignas, esta Navidad, Stark no está en casa. Si atrapamos a Lobigod, nos iremos, no profundo. Al ver la vacilación de todos, volvió a advertir: Esta es la tarea del maestro. Si dejas ir a lo Begor, sabes lo que sucederá. Lo Cuot sopesó los riesgos y los beneficios, y finalmente prevaleció el miedo al señor oscuro. Apretó los dientes y dijo: Si algo está mal, nos retiraremos de inmediato. Por supuesto. Murseba sintió y siguió avanzando. Loku lo siguió cuidadosamente con un grupo de hermanos menores vampiros y luego observó el entorno circundante. Nunca había estado aquí, pero lo había escuchado de otros mortífagos. Alrededor de la casa de Stark hay mucha magia defensiva que puede bloquear la detección de los mortífagos. Por lo tanto, en el área dentro del monumento límite, ningún mortífago ha entrado jamás. Pero en este momento, el hechizo de protección pareció desaparecer, y caminaron cientos de metros sin incidentes, y lentamente bajaron a la ladera, lo cuestionó que puede haber fraude. Murzev explicó que fue la magia que desentrañaron Rever y Royle. Lokuot se mostró escéptico y finalmente llegó a un río debajo de la ladera. El río estaba brumoso, bloqueando la vista de todos. Incluso con magia, la niebla no puede desaparecer, y mucho menos ver la escena al otro lado del río. En el río, solo hay un puente para cruzar. Lokuot claramente no quería cruzar el río, pero Mulzep continuó asegurando. Después de cruzar este puente, si no encontramos a Unoer y los demás, regresaremos. Lokuot no tuvo más remedio que aceptar. Todos los mortífagos, incluidos los vampiros, caminan sobre el puente de madera. Caminando por el puente, Lokuod estaba preocupado de que hubiera una trampa en el puente, pero no apareció, y el río estaba aún más tranquilo o oh, mortal. Por otro lado, od estaba desconcertado. Ante ellos apareció un enorme laberinto de arbustos y espinos, repleto de plantas mágicas. Lokuot solo quería irse rápidamente, pero volvió la cabeza para mirar de nuevo y descubrió que el puente había desaparecido. El puente, por supuesto, no desaparecerá. Solo escóndelo. Como Kakasi del mundo mágico, William, conocido como el mago copiador, naturalmente le robó a Voldemort. Estableció un lago en la cueva de los Rockrooks, y si quería ingresar a la isla en medio del lago, solo podía pasar un bote. Un hechicero que no puede percibir la ola de magia no puede encontrar la posición del barco. Del mismo modo, el puente también está oculto. Para evitar que Voldemort se diera cuenta, William violó sus derechos de autor, pensando que el Horrocrux se había perdido. William también hizo muchos cambios mágicos menores. Usó la magia de su propia invención para construir un río impenetrable. A diferencia del cadáver debajo del lago, no hay cadáveres en este río, solo maldiciones. La maldición proviene de un collar de ópalo. Este collar se vendió por primera vez en la tienda Borgin Block. Después de que el pequeño Tom resucitó ese año, lo compró y lo puso en la antigua casa de Gaunt, con ganas de abofetear a William y Dumbledore. Después de que William obtuvo el collar de ópalo, se lo dio a Hermione para que lo estudiara. Después de estudiar a fondo esa maldición, la lanzó al río. Por supuesto, la inspiración aquí nuevamente proviene de la India. Los chamanes de castas altas lanzan muchas maldiciones en el Ganges. ¿No creen? Si no me crees, ve a beber unos cuantos tragos de agua del Ganges y mira si mueres repentinamente dentro de tres días. Con todo, este es un río interesante. Varios vampiros intentaron nadar de regreso del agua, pero todos fueron maldecidos y flotaron en el aire. Después de la muerte de varios magos seguidos, ningún mortífago se atrevió a intentar forzar el río. Bajo las órdenes de Mursé, se vieron obligados a entrar en el laberinto del bosque frente a ellos. Los sinuosos caminos están repletos de todo tipo de plantas exóticas: peligrosas enredaderas de granos, redes enredadas de demonios, tentáculos venenosos a los que les encanta disparar vainas. Incluso había un sauce maníaco que golpeaba en cierto claro, las hojas se habían caído, pero todavía agitaban sus ramas muertas. Un mortífago se enojó mucho cuando vio que la flor de boca grande se tragaba a su compañero y lo convertía en heces en unos segundos. Vamos a quemar este lugar directamente con el encantamiento de fuego ardiente. Sugirió, con el poder de la llama del diablo, todas las plantas de esta tierra pueden quemarse hasta quedar limpias. Lo dijo enojado, ¿quieres quemarnos a todos? La llama del diablo es muy poderosa, pero también es difícil de controlar. Hay tantas plantas aquí y no hay forma de aparecerse y escapar. Una vez quemados, nunca se escaparán. Salgan corriendo, no creo que haya tantas plantas mágicas aquí, sugirió Lokuo. De hecho, tenía razón. William se instaló aquí, pero por más de cuatro años. Incluso si se trasplantan muchas plantas mágicas del bosque prohibido, todavía queda un largo camino para formar el área desesperada del bosque prohibido. Por supuesto, dentro de 100 años, este bosque puede convertirse en otro bosque prohibido, convirtiéndose en un extremo defensivo, pero no ahora. Aún así, cuando el grupo de mortífagos pasó por esta peligrosa zona, los más de 150 vampiros que trajo Locuo no fueron suficientes. Todos tomaron aire y antes de que tuvieran tiempo de descansar, el suelo se agrietó y aparecieron filas de caballeros de piedra. Todas estas esculturas de piedra están hechas por William, pero no son lo mismo que el encanto McGonagall de Hogwarts. Estas estatuas de piedra no llevan arcos, ni barritas, sino ametralladoras Garling. Una ola directa de disparos despiadados. Armadura. El mago seguía gritando, tratando de bloquear su cuerpo. Iron Armor es un hechizo que puede resistir muchos tipos de hechizos. Su efecto es crear una barrera mágica que desvía entidades mágicas o físicas para proteger a personas específicas o áreas específicas. Las balas son, sin duda, entidades físicas y pueden considerarse como una categoría que puede rebotar. Pero la defensa también presta atención a la ley fundamental. No es invencible, no importa cuán poderosa sea la defensa, se romperá, incluso el escudo del equipo estadounidense. Bajo el barrido de balas a quemarropa, el poder no es más débil que el de muchas magias ofensivas conocidas por su letalidad, incluso más fuerte. Esos hechizos de armadura de hierro fueron penetrados rápidamente y los mortífagos siguieron cayendo. Lo Kuo dijo en voz alta, todos reúnanse. Formen un círculo, varita hacia adelante. Los magos restantes levantaron sus varitas y gritaron armadura. Con la adición mágica de docenas de magos, una maldición de armadura de hierro súper fuerte bloqueó el barrido de las balas e incluso rebotó hacia las tallas de piedra, rompiéndolas. Locuod estaba un poco orgulloso y siguió dando la orden. Adelante. Los mortífagos avanzaron al mismo ritmo, empujando el escudo agresivamente, acortando la distancia hacia la escultura de piedra, como si la victoria fuera inminente. Pero. Bajo la maldición Imperius, Murceba arrojó suprepticiamente una pequeña bomba a la multitud. A nadie le importaba Mulse, ya nadie le importaban las bombas. Por supuesto, incluso si estaban alertas a él, a nadie le importaba la bomba. Después de todo, no lo conocían. Así que hubo una explosión y muchos mortífagos volaron y sus traseros cayeron sobre los árboles. Una magnífica ola de aire parecía anunciar: la era de los magos ha terminado. Tres minutos después, menos de veinte mortífagos finalmente rompieron la defensa. Vieron una pequeña casa de madera, y había muchos animales mágicos en la puerta, que ya habían cultivado la tierra. ¿Has llegado finalmente a la casa de Stark? Los mortífagos estaban encantados. Pero se quedaron atónitos de inmediato, porque la casa de madera se abrió y salió un grupo de conocidos. Llevaban ropa con las palabras La reforma a través del trabajo es la más honorable. Sostiene un libro en su mano izquierda, titulado Aprendiendo el espíritu del discurso de Stark en la séptima conferencia de la Sociedad del Fénix, y una varita en su mano derecha. Ah, es Lucius. Muchas personas reconocieron a estos criminales como los mortífagos que habían sido capturados por William unas cuantas veces antes. No tenían idea de que estaban todos aquí. Genial, Locuot se regocija. Después de salvar a estas personas, incluso si la misión falla, no serán castigados por el Señor Oscuro. Estaban a punto de hacer una escena de hermano de hermano, brotan dos lágrimas cuando vieron de frente a Lucius, quien había levantado su varita y gritaba: Hermanos, la oportunidad de conmutar la pena está aquí. ¿Quieres salir de la reforma a través del trabajo lo antes posible? Ven a casa, tu esposa e hijos calientan la cama. Ven conmigo y atrapa a este montón de malditos bastardos. Stark dijo, atrapa uno, reduce la sentencia en un año y tómate tres días libres. Estos ex-mortífagos se apresuraron como locos. Estos nuevos mortífagos, a sus ojos, son como las presas más maravillosas. Junto a la cálida chimenea, hay una pequeña y delicada mesa Wangualí llena de postres, semillas de melón y frutas. Las niñas Annie, Luna y Gabriel estaban acurrucadas en el sofá viendo una película de terror, de vez en cuando se oía un grito de balbuceo de bebé. Por supuesto, William desdeña jugar con estas niñas, es un adulto, la noche de Navidad, debe jugar algunos juegos de adultos. Entonces, estaba acostado en el sofá no muy lejos, jugando a las cartas interrogativas con Hermione, Fleur y los demás. Las llamadas tarjetas de preguntas, las reglas no son complicadas. Todas las cartas de juego se reparten a todas las manos, y cuando se juegan las cartas, las cartas deben invertirse. Se pueden jugar cartas falsas, y la tarea de otros es juzgar si el jugador de cartas está mintiendo. Si crees que el jugador está haciendo trampa, puedes cuestionarlo y hacer que la carta invertida muestre la carta directamente. Si no es la carta anunciada por el jugador, el jugador recogerá todas las cartas del campo. Por el contrario, el interrogador recoge todas las cartas en el campo. Es un juego de psicología. Por supuesto, Legeremancia es un gran asesino, pero es una pena que a William se le prohibiera usarla. Y contar cartas es inútil aquí. Después de todo, todas las cartas están dobladas y el jugador puede estar mintiendo. Varias chicas nunca han jugado este juego. Después de que William enseñó las reglas, pensó que podía aprovechar el hecho de que las chicas eran todas novatas, sin habilidades y sin competencia, y luego mató al cuarteto, matándolos para perder su armadura y su armadura. Inesperadamente, evitó todas las respuestas correctas y las preguntas se equivocaron más de una docena de veces seguidas. William, que perdió siete u ocho juegos seguidos, incluso perdió su ropa interior, estaba confundido como un pajarito que no podía encontrar su camino. ¿Qué pasa, Hermione? Siempre juzgaste con precisión que estaba mintiendo y me cuestionaste. ¿Cómo sacas los codos? También está Furón, quien dijo que pueden tratar con otras personas juntas, ¿qué tal un entendimiento tácito? ¿Qué pasa con la cooperación? Tú, una chica de grandes cejas y grandes ojos, también traicionaste a la revolución. En serio, las mujeres nacen para mentir. Al lado de William, había un espejo mágico flotando. Hubo una transmisión en vivo de Malfoy liderando a otros criminales para vencer a los mortífagos en el espejo mágico. William controló a Mulsep con la maldición Imperius y tejió una gran red para el grupo. Una vez que cruzaron el puente y entraron en un área donde no podían aparecerse, su destino ya estaba condenado. Por supuesto, no todas estas personas pueden morir, y algunas de ellas deben trabajar para William de forma gratuita. Previamente en Azkaban y el departamento de misterios, el número de mortífagos atrapados era algo insuficiente. En cuanto a por qué personas como Lucius están dispuestas a vencer a los jugadores, naturalmente, el espíritu de William no se transmitió bien, por lo que estas personas cambiaron de opinión y se dieron cuenta de sus errores. O por esta razón. Lo más importante, realmente no podían soportar la reforma de William a través del trabajo. No solo tienes que plantar la tierra, cultivar verduras y fertilizar, sino también criar animales mágicos, criarlos y limpiar los excrementos. En un momento, una vaca raeun se estreñió y Lucius se vio obligado a meter la mano en ella para destaparla. Es como un inodoro atascado, cuanto más duro es, más se atasca. Malfoy fue rociado más directamente. A veces, tienes que pelear por comida con otras personas. Cuando peleas, se puede llamar la batalla con goblin del mundo mágico. El pobre viejo caballo ha vivido una vida sin comida ni ropa, ¿cómo podría haber sufrido una ira tan salada? No es que no quisiera huir, pero hay muchos peligros por aquí. ¿Puedes huir? ¿Crees que esto es un parque de safari y son leopardos? ¿Pueden escapar si quieren? Desde entonces, Malfoy se ha jurado a sí mismo. Salir de aquí, no importa lo que le pidas que haga. Por lo tanto, atacar a los compañeros no tiene la menor carga psicológica. Además, hay muchos equipos bajo el mando de Voldemort, diferentes familias e incluso diferentes especies, no uno debajo del otro, y es solo un equipo masivo. Son hermanos superficiales entre sí, entonces, ¿cómo puede haber sentimientos? En ese momento, un esqueleto verde apareció en el espejo. Hubo un mortífago que de repente lanzó la marca tenebrosa antes de ser atrapado. Ese esqueleto de serpiente verde era como la estrella más brillante en la noche oscura. Al ver la marca tenebrosa, William estaba tranquilo, sin el menor temor. Pero al ver que esta carta estaba a punto de perder de nuevo, la tiró rápidamente y dijo. El villano vendrá a la puerta en un rato, le echaré un vistazo, no cuenta. Cuando regrese, pelearé contigo por otras 300 rondas y te haré saber lo que es un santo del juego. Varias chicas miraron a William con desprecio. Corta, ¿puedes? Dentro de la madriguera, la señora Wesley estaba cocinando en la cocina, jugando con la radio mágica, llamando a la radio navideña de la cantante Cedina Warbeck. Una melodía particularmente jazzística, a pot of hot Love, llenó la sala. Al amparo del ruido, Fred, George y Hindy tocaron Crackling Blast. Ron estaba revisando su regalo de Navidad por séptima vez hoy. Cogió una cadena de oro bastante gruesa, suspiró y volvió a limpiarla con fuerza. Jugueteó con él durante varios minutos, y de repente George preguntó: ¿Qué es eso, Ron? Ron guardó rápidamente la gran cadena de oro y dijo alegremente: Oh, no es nada, es solo un pequeño regalo. Hindy no pudo evitar poner los ojos en blanco. Los gemelos se miraron y Fred hizo un puchero. Lo tomaste hoy y lo colgaste frente a nosotros cuatro o cinco veces. Es difícil no prestar atención. ¿Qué? George se rió: ¿Será que el regalo de Navidad que le diste a una niña fue devuelto porque era demasiado feo? Incorrecto. Ron resopló, presumiendo: Este es un regalo de Navidad para una niña, y dice: Mi corazón. Al escuchar esto, Ginny hizo una mueca de vómito, divirtiendo a los gemelos. También sabían sobre el conflicto entre su hermana y Ron. ¿Le gustas a una chica, Ron? Fred parpadeó ambiguamente. Siempre pensé que te gustaba a Ron. Sí. George puso los pies sobre la mesa y preguntó, Ron, ¿estás seguro de que la chica que te dio el regalo no ha tenido una lobectomía frontal? ¿Cuál es el significado? Escuché a William decir que si se extirpa el lóbulo frontal del cerebro, se convertirá en parálisis cerebral. Fred se encogió de hombros. Ron, enojado, le arrojó la cadena de oro a Fred. Frey agitó su varita perezosamente y la cadena de oro cayó en una gran taza de té. Oh, Ron, tu gran cadena de oro está flotando, dijo George repentinamente sorprendido. Todavía está descolorido, es verde por dentro. Punto, punto, punto. En ese momento, una explosión rugiente sonó desde la distancia. ¿Qué pasa? La señora Weasley asomó la cabeza fuera de la cocina. Fijó sus agudos ojos directamente en los gemelos. No es asunto nuestro, mamá George abrió las manos. Estábamos charlando y jugando Kraken Blast. La explosión producida por esta cosa ni siquiera puede igualar los ronquidos de Ron. La explosión parece venir de la dirección de la casa de Anne, e y me miró por la ventana. William está lanzando fuegos artificiales. Fred dijo: Sé que hay muchos invitados en su casa esta noche. ¿Es una fiesta? preguntó Ron con curiosidad. No es realmente, lo escuché de William, son solo algunos amigos, no mucha gente. George guiñó un ojo y dijo: Esa hermana francesa Bella, y la mujer Lobo, un montón de chicas bonitas de todos modos. Al escuchar la llegada de Fleur, Ron instantáneamente levantó su ánimo. También quería ir a la casa de William. Es una pena que haya magia fuera de la casa de William, y pasó por esa zona varias veces, pero no pudo encontrar la entrada. En ese momento, la señora Wesley de repente gritó y señaló la ventana con manos temblorosas. Era un esqueleto verde que se elevaba en el cielo. Los mortífagos lanzarán esto después de matar gente. También significa, muerte. El señor Wesley, en su overall, se apresuró a entrar a la casa. Estaba en el patio justo ahora, desmantelando la lavadora mugle, para ver si había una persona escondida en ella. Tomó un puñado de polvos flu de un frasco sobre la repisa de la chimenea y lo roció sobre el fuego. Kingsley. ¿Estás ahí? Preguntó apresuradamente. Pronto, una gran cabeza apareció entre las llamas. Estoy aquí, Arthur. La marca tenebrosa apareció sobre la casa de William hace un momento, preguntó el señor Wesley, ¿sabes lo que pasó? Yo sé un poco. Kingsley dudó, luego susurró. Esta noche hay más de 150 equipos de mortífagos, vampiros y magos, listos para atacar a Obegot y evitar que se publique el nuevo libro. ¿Por qué no se discutió esto en la reunión de Phoenix? Preguntó el señor Weasley con ansiedad. William dijo que lo resolvería solo suspiró Kingsley. Dumbledore también estuvo de acuerdo con él, así que no habló. Los grandes jefes son tan testarudos, eso es todo lo que Kingsley puede decir. Pero son más de 150 mortífagos. Dijo el señor Weasley con una expresión seria. La marca tenebrosa acaba de aparecer, iré a investigar la situación de inmediato y tú vendrás de inmediato con el auror. Está bien. Kingsley también estaba un poco asustado. Realmente no te equivoques. Los gemelos sostienen binoculares, mirando hacia la cabaña. No. George gritó de repente. Papá, esa no es la marca que dejaron los mortífagos después de que los mataron. Bastante. Entonces Fred dijo con entusiasmo, la señal de ayuda del mortífago. Como señal, el mago oscuro se puede dividir en dos tipos. Los estilos son muy similares, pero uno fue lanzado después de matar gente, el otro fue usado para pedir ayuda, para que los mortífagos adicionales pudieran conocer su posición. Al escuchar las palabras de Fre, todos en la habitación se quedaron sin palabras, y la habitación estaba extremadamente silenciosa. Son más de 100 mortífagos, ¿necesitas ayuda? ¿Quién ataca a quién? Pero ese es William, todos lo piensan y piensan que no es demasiado escandaloso. El señor Wesley no estaba tan preocupado como ahora, aún así dijo. Será mejor que vaya a la escena a explorar, Kingsley, date prisa y trae a los aurores. Papá, vamos contigo, dijo Fred rápidamente. George también tiró sus binoculares y estaba a punto de salir. No. La señora Wesley parecía un tigre enojado. Ustedes dos quédense en casa por mí todos nos hemos graduado mamá dijo fred enojado también somos miembros de la orden del fénix y es imposible ver a los mortífagos atacar la casa de william dijo george arthur la señora weasley se giró hacia su esposo tú me apoyas el señor weasley no habló de inmediato pero después de dos segundos de deliberación dijo solemnemente déjalos ir los niños ya crecieron dijo el señor weasley no voy a impedir que los niños weasley asuman la responsabilidad la señora Wesley se quedó en silencio. Por supuesto, ella tenía la última palabra en esta familia, pero cuando se trataba de algo realmente importante, fue Arthur quien tomó la decisión. Los tres salieron de la habitación y entraron en la vasta oscuridad. Mamá, yo también voy. Gritó Hindley. ¡No! Gritó la señora Wesley. Ustedes dos son menores de edad. Tendré 17 en poco más de dos meses, comenzó Ron. Pero no afecta que todavía seas un niño. La señora Wesley los miró a los dos. Cuando tenga 17, Ron seguía murmurando. En ese momento, de repente te volverás más fuerte y luego usarás una magia que nadie ha conocido antes y destruirás al hombre misterioso. Pero ahora mismo, quédate en casa conmigo ahora mismo, no quiero decirlo por tercera vez. La señora Wesley levantó la copa, vio la gran cadena de oro descolorida y se preguntó: ¿Quién compró esta cadena para perros? ¿Cómo la tiró a la tetera? No tenemos mascotas en casa. Ron. Punto, punto, punto. El señor Wesley, con sus dos hijos, no se apareció cerca de la casa de William. Tenía miedo de entrar directamente en el círculo de los mortífagos, por lo que primero apareció en una ladera un poco cercana y luego se acercó a pie. Afortunadamente no llegaron directamente, aún estaban a 700 u 800 metros de su destino, y vieron a decenas de mortífagos parados frente a la ladera. El líder, por supuesto, es un hombre caliente. Como jefe, Voldemort instaló una función de alarma de un botón en el brazo izquierdo de cada sirviente. Solo usa magia especial, toca la marca tenebrosa para invocar al Señor Oscuro, y él puede determinar instantáneamente la ubicación de sus sirvientes en cualquier lugar. En el período de tiempo reciente, hubo al menos docenas de mortífagos que lo rescataron de emergencia, y la ubicación es la misma. Voldemort miró la marca oscura que aún flotaba en el cielo, y parecía que la misión había fallado nuevamente. Voldemort pudo sentir que un poderoso escudo mágico estaba colocado alrededor de esta tierra, impidiéndoles entrar. ¿Es esta la casa de Stark? Bajo la orden del Señor Oscuro, todos los mortífagos levantaron sus varitas, y luces verdes y rojas volaron, cayendo en el aire y explotando directamente. Apareció un grueso escudo mágico, irradiaba ondas y resistía esos hechizos. Estos magos obviamente no pueden romperlo. Voldemort dio pequeños pasos, pisando la nieve, y llegó a una fila de muñecos de nieve. Uno de los muñecos de nieve, con distintos rasgos faciales. Sin nariz. Claramente era él, y estaba amontonado como un perro, arrodillado en el suelo. Maldita sea, va a destruir este lugar. Incluso si no puede matar a Stark, destruirá su hogar a cambio de su odio. Voldemort de repente levantó su varita y una espesa luz azul cayó sobre el escudo mágico. Todos los mortífagos se detuvieron y observaron con asombro la actuación del señor oscuro. El efecto de su ataque solo fue más poderoso que todas las docenas de mortífagos combinados. Todo lo que podía ver era el hechizo mágico azul, y los gruesos rayos de luz se aferraban a la barrera del escudo mágico de vez en cuando, como si el dios del trueno hubiera descendido. El escudo mágico también comenzó a temblar, formando un círculo de ondas. Finalmente apareció una gran brecha. Pero, otra luz roja salió disparada del hueco y se acopló a la luz azul. Los dos hechizos mágicos chocaron, con un fuerte estallido, y una superficie del lago se extendió por el majestuoso poder mágico que se extendió desde un lado. La delgada superficie del lago se retorció ferozmente, y el sonido que rompía el cielo se extendió por todo el desierto. Punto varios búhos revolotearon a baja altura, sin darse cuenta, chocaron con esta pared de aire, e inmediatamente se rasgaron y destrozaron más allá del reconocimiento. William levantó su varita y salió lentamente. La túnica turbulenta de Voldemort lentamente volvió a la calma. Los dos levantaron los brazos de la tienda de varitas y los bajaron al mismo tiempo. Aunque la batalla se divide instantáneamente, la simple confrontación es suficiente para que William vuelva a medir la fuerza actual de Voldemort. Por ejemplo, el poderoso escudo mágico, que decenas de mortífagos no pudieron atravesar en un corto periodo de tiempo, no fue más que un golpe para Voldemort. Horrible. Esto es normal, el mago oscuro más fuerte del mundo todavía tiene este nivel. Sin mencionar los escudos mágicos alrededor de la casa de William, incluso la magia del castillo de Hogwarts no puede resistir los latigazos del Señor Oscuro unas cuantas veces. Por supuesto, incluso si Voldemort pudiera atravesar las defensas más externas, aún no podría ingresar a la casa de William. Sin mencionar la magia en el río, después de que William demoliera el puente, le tomaría mucho tiempo romper el río para cruzarlo, y todavía quedaba el brave Loyalty Charm en la casa. Incluso si Voldemort caminara hacia la casa, nunca habría entrado sin la guía del secreto. Después de medio año, después de ver nuevamente el poder de Voldemort, William también encontró algunos pequeños problemas. Por ejemplo, Tom, tu reacción es lenta. Se metió las manos en los bolsillos, miró al señor oscuro y dijo preocupado, ¿qué pasa? Tienes 70 años. ¿Eres demasiado viejo para levantar tu varita? ¿O está empeorando la lesión en el brazo? William sonrió por toda su cara, luciendo como si le debieran una paliza. Muchos mortífagos nuevos, sin saber que el brazo del señor oscuro estaba herido, tuvieron que mirar en estado de shock en este momento. Por favor, si fueras tú, definitivamente te daría el antídoto, William sonrió. Vamos, no seas torpe, sé tímido como una niña grande. Frente a su sirviente, siendo tan ridiculizado, los ojos de Voldemort brillaron con una luz fría. Si los ojos pueden matar, el Stark actual ha sido apuñalado por él con 10,000 agujeros transparentes. Luego se colgó de la Torre de Londres y se secó. Pero, tal como dijo la otra parte, también sintió que su cuerpo se estaba volviendo lento y su fuerza disminuyó ligeramente. En la noche de su resurrección, Stark se cortó el brazo con una espada y la espada fue envenenada. Snape usó la poción para contenerlo, pero solo pudo retrasar el brote por un año. Durante el año pasado, Snape continuó adaptándose y solo tomó un año y medio evitar que el veneno brotara. Voldemort pensó que se había ido por completo, pero ahora parece que no se ha limpiado por completo. Snape todavía necesita seguir trabajando duro. Pero ese no es el punto, incluso si lleva un compañero de equipo cerdo y tiene una mano envenenada, es tan invencible como Voldemort. Lo que le preocupaba no era el veneno, sino Stark. No ha peleado durante medio año, y este chico es mucho más fuerte que cuando estaba en el departamento de asuntos misteriosos. Esto también es normal. ¿Por qué gobiernan los magos a los 17 años? Debido a esta era, el desarrollo físico es básicamente maduro, el poder mágico es cada vez más restringido y no habrá tal cosa como disturbios mágicos. Después de un largo periodo de tiempo, el cuerpo joven marcará el comienzo de una etapa de rápido crecimiento del poder mágico. Por lo tanto, cuando un mago se convierte en adulto, su fuerza generalmente crece a pasos agigantados durante un periodo de tiempo. Guillermo no es una excepción. En cuanto a su alianza con Dumbledore, Voldemort dejó de hablar de uno contra dos, pero resistió por un momento y escapó sin problemas, todavía sentía que era fácil. Pero la fuerza de Stark siguió creciendo, y en el caso de uno y otro tenía miedo de que no pudiera escapar, y tarde o temprano moriría bajo el caos de los dos, ni siquiera con uno Rockrux. Piense en cómo le tomó 14 años resucitar después de que muriera por primera vez. Una vez muerto de nuevo, ¿quién sabe cuánto tiempo más resucitará? De lo contrario, confiando en el cuerpo de la inmortalidad, levantarse rápidamente y hervir a los dos hasta la muerte. Voldemort también pensó en esta idea. Si podía hervir a Dumbledore hasta matarlo durante otros 10 u 8 años, estaba realmente dispuesto a hacerlo. Pero que se quede otro siglo antes de hervir a Stark hasta la muerte, entonces no podrá aceptarlo. Entonces Voldemort tomó una decisión secreta. Se debe instar a Grindelwald en el norte de Europa, junto con su discípulo, a acelerar el plan de acción. No me esperes. Cuando llega el verano, necesita lanzar un enfrentamiento sin precedentes. Pensando en esto, Voldemort ya tenía la intención de retirarse, pero no se fue. Vete así, y mañana los periódicos no sabrán cómo ennegrecerlo. ¿Dónde están mis sirvientes? Preguntó Voldemort con frialdad. Reforma a través del trabajo en mi casa, William sonrió. ¿Y qué, Tom? ¿Viniste aquí en Nochebuena para ir a mi casa por la reforma laboral? ¿O oh. vienes a comprar tu biografía? En su mano apareció una copia de La vida y las mentiras del hombre misterioso. William lo tiró alto y dijo con orgullo: No hay necesidad de comprarlo, este es mi regalo de Navidad para ti. La historia es bastante buena, aunque el dinero no es suficiente, los actores están indecisos y el guión aún no está disponible, pero igual voy a buscar Mugles y adaptarlo en una película para ti. Se llama Geisa, Ug. Memorias del Señor Oscuro. Estás cortejando a la muerte. Voldemort estaba furioso, pero cuando no vio ningún movimiento, el libro explotó y los escombros se esparcieron por la nieve. Apresúrate, mata a Use. Con voz ronca dio la orden de atacar. El escudo mágico ha sido roto por él. Con él involucrado en Stark, los mortífagos pueden entrar directamente. No solo tiene que rescatar al último grupo de mortífagos atrapados, sino que también tiene que destruir la casa de Stark. Los mortífagos cargaron hacia adelante, junto con una carga de orcos y trolls. William estaba solo o al frente, el viento de la montaña silbaba y sus mangas se balanceaban, no tenía intención de retirarse. Si quieres entrar, pásame primero. La voz del joven mago claramente no era fuerte, pero los tímpanos de todos vibraban y cada palabra entraba en sus oídos. Durante un tiempo, muchos magos estuvieron envueltos en magia y cayeron en trance. William levantó su varita y la agitó suavemente, y el rayo rojo sangre, como un látigo, aprovechó la oportunidad para agarrar los cuellos de varios mortífagos. Fue lanzado alto como un pollo y aterrizó en la línea de carga de trolls y orcos. Antes de que el troll pudiera frenar, golpeó a sus aliados y pisoteó directamente a los mortífagos. El poder mágico de William fluyó por todo su cuerpo, y su varita se limpió hacia afuera. Cuando el grupo de trolls que mató a sus compañeros de equipo por error, se estrelló a 10 pasos de él, fue como golpear una pared de cobre invisible. Inesperadamente, no pudo avanzar en lo más mínimo, y la formación de carga anterior también se hizo pedazos en un instante. William se rió y dio un paso adelante, y una docena de trolls se juntaron y cayeron al suelo. La luz verde disparó ferozmente a la frente de William, inclinó la cabeza ligeramente para esquivarla y agitó su varita hacia arriba. El mago dobló su cuerpo y voló horizontalmente, lanzando una bola de nieve ligeramente juguetona sobre la nieve. William abrió las palmas de las manos en diagonal, empujó su varita hacia adelante y la bola de nieve cayó al suelo, no directamente hacia abajo, sino que engulló toda la nieve del suelo. La bola de nieve de carne humana se hizo más y más grande. No solo levantó una gruesa capa de nieve, sino que también abrió surcos en el suelo tan duros como el concreto, haciendo que la superficie de la bola de nieve se cubriera con una gran cantidad de tierra gris amarillenta. William agitó su varita y susurró en su boca: Mea Bomb Chariot. Las bolas de nieve que han acumulado suficiente peso son como una colina, y son aplastadas agresivamente hacia los mortífagos. Docenas de mortífagos huyeron en todas direcciones. La risa arrogante de William resonó en la noche.